Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Roberto. Tiene el micrófono apagado.
Gracias, gracias, muy amable. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Bienvenidos a este curso de marketing digital, ¿verdad? Aquí vamos a aprender un montón de cosas, pues se va a poner muy interesante. Pero antes de empezar, pues, con las primeras láminas, déjenme, permítanme, a ver acá. Vamos a platicar un ratito. Vamos a empezar a conocernos, ¿verdad? Como les dije, bueno, mi nombre es Roberto Barata, el licenciado Roberto Barata. ¿Y quién es el licenciado Roberto Barata? Bueno, por acá, aquí está. Soy especialista en marketing, soy licenciado en mercadeo, ya con bastantes años en lo que es la parte de marketing, ventas, marketing digital, creación, diseño web y todo eso, ¿verdad? Hemos impartido pues cursos en diferentes empresas presenciales, en línea, a nivel centroamericano. Estas son algunas de las marcas que hemos atendido a lo largo de años, quiero ver, desde el año 2003, por ahí, 2004, a la fecha. Así que, y estos son algunos de los resultados que hemos tenido en algunas campañas de marketing digital. Por ejemplo, estos dos clientes son de Estados Unidos. Nosotros tenemos una agencia de marketing digital que trabaja a nivel de Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica. Por ejemplo, estos de acá son los resultados de una campaña, dos campañas, son dos clientes diferentes. Este creo que es, este es un médico y esta es una empresa constructora, ¿verdad? Aquí tenemos los resultados de las campañas. 82 leads. Clics, perdón. Esto es en Google Ads. Por acá en Google Ads. 82 clics, impresiones. Impresiones es cuántas veces salió. Total de llamadas desde la página web y desde el celular, que están rastreadas las llamadas. Esto es desde un mes. Un mes más o menos. Y este es el de la. De aquí tuvimos unos resultados impresionantes. Miren. 170 y algo, 74 conversiones, llamadas, ¿verdad? Esto es buenísimo, estuvo buenísimo. Esto es aquí en El Salvador. Este es un cliente de aquí en El Salvador. Mire cuántas conversiones, 218 conversiones. Es decir, personas que estaban interesadas, escribieron o llamaron de alguna manera en esta campaña, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos esa parte del marketing digital, esa agencia, donde nosotros creamos páginas web. Aparte de eso, pues, aparte de las páginas web, pues que hacemos campañas de marketing digital. Ahorita estamos haciendo una, por cierto. Solo que yo no sé por qué no me aparece. No sé por qué no lo puedo ver, chicos. A ver aquí. Está raro este. Este suma ahora. Ahí está. Ya lo encontré. Muy bien. Bueno, yo quisiera que nos presentáramos, dijeran algo sobre ustedes, de qué empresa trabajan. ¿Qué les gusta hacer y cuáles son sus expectativas aquí en el curso de marketing digital? Vamos a ver, ¿quién empieza? Kenia, Kenya. Kenia, sí, así Kenia, es. ok. Ok, bueno, mi nombre es Kenia Martínez. Actualmente estoy empezando a laborar en English Okay. for Kids. Es una Ah, academia okay. dedicada a enseñar inglés a niños, pero es academia online. Y Okay. pues, donde yo estoy trabajando en el área de customer service y atención a redes sociales. Entonces, es por ello que me interesa bastante el curso para ir aprendiendo y metiéndome ya en el mundo del marketing digital. Excelente, muy bien. Kenia, aplauso, excelente, bienvenida, muy bien, Gracias. eso. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Todos tenemos que pasar, chicos. Hoy sí no hay vuelta atrás. Rosibel, dele. Buenas noches. Buenas Es noches. un placer compartir con ustedes. Yo estoy estudiando en la Universidad Mercadeo Internacional, Okay. pero el área específica de marketing digital no la cubre Okay.
mi pensum. Okay. Y la verdad que me interesa mucho, siempre me ha gustado. Y pues vi esto y me parece una gran oportunidad para tener un conocimiento extra acerca del mercadeo. Okay. Aparte de eso, creo que también puede servir para el trabajo. Yo soy comerciante independiente y pues así de esa, así informal, ¿verdad? No es un gran, okay, una gran empresa. Y creo que si quiero impulsar también mi pequeño emprendimiento, pues también es una gran oportunidad para hacerlo. Claro que sí, por supuesto que sí. Muy bien, Rosibel, bienvenida. ¡Esto! Gracias. Bienvenida, aplauso. Ahí está, eso me llega, Oscar. Vamos a ver, Crisia. Y después, Marcela. Buenas noches, mi nombre es Crisia Chávez. Bueno, yo trabajo como, llevo y traigo encomiendas, compras en línea en San Francisco. Entonces, hemos creado una página en internet de Envíos Naya y sobre el tema de las encomiendas, yo le doy mantenimiento. Okay. Pero realmente solo sé usar Canvas. Uh-huh. Y solo lo hago de una manera empírica, solamente el día que voy al viaje y vengo al viaje. Y yo creo que hay algo más ahí con nuestra gente, ¿verdad? Porque claro, son los salvadoreños que están allá y los salvadoreños que están aquí. Son personas diferentes, en mundos diferentes, entonces por eso me interesa este tema. Ok, perfecto, Crisia, bienvenida. Eso, un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, Marcela. Marcela. Active su micrófono, Marcela. Sí, no se le oye. Veamos. Dele, hola, ¿me escucha? Hoy sí, fuerte sí. Y claro. Ah, ok, gracias. Mi nombre es Marcela Aguilar. Yo actualmente trabajo en un restaurante. Prácticamente yo me hago cargo de llevar las redes, pero empíricamente, nada como tan guiado y crear como más contenido o que la gente reaccione un poquito más. Entonces estoy interesada en crear de veras campañas que tengan un poco más de impacto para el restaurante. Okay. Ok, perfecto, claro que sí. Primero Dios que eso pase. Así que Marcela, que bienvenida, sea. Bienvenida. Gracias. Eso. Vamos a ver, Gabriela. Uy, no se le oye, espere. Buenas Hola. Noches. Buenas noches. Hoy sí ya. Yo, por ejemplo, tengo como que un poquito más de conocimiento porque este año me he dedicado un poquito más a estar sacando cursos de marketing, comercio internacional, marketing a nivel empresarial y también me he metido algunos cursos de marketing digital también con Connection y también estudio inglés corporativo también con ustedes. Ya llevo nivel intermedio, ¿verdad? Principiante. Entonces, pues para mí es como un poco más de conocimiento porque lo que aprendí en marketing digital, aprendí a hacer calendarizaciones de como un manager, a crear contenido multiplica y divide, pero igual lo utilizamos como aplicaciones como Canva y cosas así, y siento que como que sí me ha servido mucho Canva, ¿verdad? Porque es una herramienta buenísima y los anuncios son muy bonitos, ¿verdad? Para crear el contenido, pero siento como que falta, ¿verdad? De hecho, ahorita estoy sacando otro de página web también, que está más complicado también. Correcto. Pero correcto. Como esto del marketing son varias ramas, o sea, no es solo una cosa, o sea, porque a mí me preguntan, bueno, Gaby, usted ha estado en marketing, pero marketing digital es otra cosa. Sí, o sea, marketing digital son bastantes ramas, ¿verdad? Por ejemplo, en el que aprendí anteriormente, aprendí a hacer anuncios publicitarios, calendarios, crear una estrategia de marketing sencilla, digamos, para una empresa, ¿verdad? Y igual he dado planes de marketing a emprendedores también, como planes de trabajo, ¿verdad? Y todo eso, pero a tipo emprendimiento, ¿verdad? No así okay, como trabajando en una empresa, sino que de hecho estos cursos me han servido de forma independiente. A raíz de estos mismos cursos, la gente me ha buscado para que les haga cosas, entonces eso ya me ha generado como por decir un ingreso, conocimiento adquirido en este curso, ¿verdad?
Entonces, por ese motivo es que yo me metí ahorita a seguir aprendiendo, porque como esto del marketing se va actualizando también. Sí. Entonces, cada día es otra cosa, porque o sea, ahorita yo aprendí marketing digital, pero también sé estrategia de ya marketing más avanzado ya a nivel empresarial. Pues ya puedo crear un plan de trabajo en 3 meses o 6 meses para una empresa, ya digamos Coca-Cola o Pepsi, ¿verdad? Pero ya es un trabajo bien estructurizado con varias personas, ¿verdad? Pero ya marketing digital ya hablamos de otro tipo de cosas, ¿verdad? Otros tipos de programas, ¿verdad? Y ediciones y todo eso, lo demás, ¿verdad? Entonces, por eso sí. Es que a mí me llamó la atención aquí. Y pues espero que aprendamos todo, ¿verdad? Y que nos ayudemos entre todos, ¿verdad? Excelente, excelente. Bueno, Gabriela, bienvenida. Muy bien, perfecto. Bueno, hablando de herramientas y todo lo que vamos a ver. Bueno, Canva está entre una de las herramientas que vamos a ver. Por la versatilidad y la facilidad de poder ocupar, ¿verdad? Hay otras herramientas que se pueden ocupar, como por ejemplo Filmora, pero ya son herramientas un poquito más, más pesadas, ¿verdad? Illustrator, Photoshop, todo eso, ¿verdad? Pero ocupar Canva, la licencia también. Sí, correcto. Y aparte de eso, se necesita una buena máquina para correr todas esas aplicaciones. Una exacto, muy buena máquina. Eso es lo que tengo ahorita el problema, ajá, que quiero que sí. Me le aumenten al, porque no me va a correr un programa de Photoshop, no se lo corre una computadora normal. No, mucho menos Illustrator y menos, ajá, Filmora, si necesito, ajá, otro nivel de máquina, sí. Exacto. Entonces, por esa razón, vamos a ver lo que es Canva, entre lo que es diseño gráfico, porque en Canva es bien versátil, porque podemos hacer tanto diseño de videos como diseño de arte, ¿verdad? De imágenes. Aparte de eso, pues vamos a ver otras herramientas. Está el WordPress, el Wix, el Visual Core también que hemos estado viendo nosotros. Lo único que nosotros no vamos a enfocar la campaña en una campaña de mensaje, no de landing page. Eso es excelente. Lo único, pero sí voy a explicar más o menos lo que se hace en una landing page, eso sí lo vamos a explicar. Pero sí la campaña que vamos a realizar va a ir enfocada a una campaña de mensajería, es decir, que de repente la gente vea el anuncio, le den clic, o lo manden al WhatsApp o lo manden al Messenger, para cualquiera de los dos. Sí, ahí, sí. Ahí va a estar enfocada la campaña. Es una campaña, realmente en lo personal, me gusta más así, más práctico. Hay campañas que sí se prestan para landing, ¿verdad? Y hay otras que no necesariamente. Pero eso lo vamos a ir viendo durante vayamos caminando, ¿verdad? Algunos quizás se quedaron, bueno, ¿de qué estamos hablando, ¿verdad? No se preocupe si no entendió. Lo vamos a ir explicando, ¿ok? No se preocupe. Vamos a ver quién más. ¿Quién más, chicos? Francisco, démosle. Buenas noches. Y después Mayra. Mi nombre es Francisco. Yo me enteré de este curso por una amiga que lo hizo. Yo trabajo en una gerencia de marketing dentro del área de operaciones. Y hay cierto nivel de crecimiento en la empresa donde ya el conocimiento, porque no tengo conocimiento de marketing, ya no me llega. Porque trabajo exclusivamente dentro del área administrativa. Y para poder seguir creciendo dentro de la empresa, necesito tener conocimiento de marketing, entonces por eso me llamó la atención el curso, así que a ver qué aprendemos. Perfecto, ¿cuál es la empresa suya? ¿Cómo se llama? Yo hago freelancing y outsourcing, entonces trabajo de manera independiente con una agencia de marketing de Estados Unidos. Ok. Se llama Integrity Marketing Consulting. Ok, perfecto. Muy bien, excelente Francisco, un aplauso, bienvenido. Excelente, sí. Veamos, ¿quién más? Buenas noches. Buenas noches. Gloria, ok. Mi nombre es Gloria Linares. Sí. Trabajo en un grupo de empresas que se dedican a la distribución y generación de energía. Ok. Estamos conociendo muchas áreas de la empresa. Y no tengo nada de conocimiento de telemarketing, entonces vamos a aprender bastante con ustedes. Ok, perfecto. Gloria, bienvenida. Vamos con Mayra, okay. Después con Arnoldo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Villorio. Yo, a diferencia de todos, soy novata en el tema. Pero soy emprendedora y tengo una compañía hacemos trabajos, variedad de trabajos, ¿verdad?
Entonces me llamó la atención por el hecho, por la publicidad, aprender, y siempre me llama la atención aprender algo nuevo. Entonces espero aprender hasta de los compañeros, ¿verdad? Que veo que están bien preparados por todos lados. Así que mucho gusto. Okay. Bueno, bienvenida Mayra, un aplauso, excelente Arnoldo. Y después vamos con Fer. ¿Se escucha? Fuerte y claro. Excelente, gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Mi nombre es Jesús Arnoldo Arauz. Yo también estoy interesado en aprender algo de marketing. Yo me desempeño como vendedor también. Trabajo para una empresa industrial que produce como cosas de imprenta. Entonces, también quiero ver de qué forma adquiero conocimientos para también incluirlos dentro de mi estrategia de como de ampliar pues mi cartera de clientes, ¿verdad? Así que estoy muy interesado, con muchas expectativas. Sé que aquí, puchica, hay gente que conoce bastante, así que espero que todos podamos aprender. Y así que estoy contento por iniciar este curso. Excelente, Arnoldo, un aplauso, bienvenido, muy bien, bien. Y vamos con Fernando. Ya le iba a decir Fer de Maná. Dele. Un gusto saludarlo, feliz noche a todos. Mi nombre es Fernando Rojas, yo trabajo para Fede Crédito. Actualmente trabajo con atención al cliente. Hay crecimiento en la empresa, en el área de marketing, y pues, por eso me ha interesado mucho aprender. Creo que estamos en este tema para poder ampliar mis horizontes y crecer profesionalmente. Ok. Perfecto, Fernando, bienvenido. Gracias. Excelente, excelente. Vamos a ver quién más. Claudia. Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia de Salgado. Soy nueva en este grupo y también en el conocimiento que se va a tener, porque soy emprendedora también, pero yo lo hago vía online, por páginas, por Facebook. Excelente. Y por WhatsApp. Entonces lo que yo quiero aprender es cómo generar ingresos en el aspecto de llamar clientes, porque yo pongo mis presentaciones, pero no tengo la mayoría de clientes que tendría que tener. Entonces, perfecto, por esa razón estoy en este grupo. Quiero aprender más sobre el marketing digital. Excelente, sí vamos a aprender bastante, primero Dios. Así que un aplauso, Claudia, bienvenida. Eso. Muchas gracias. ¿Quién más falta? Nos hace falta un montón. ¿Quién más falta? Vamos a ver. No sea tan penoso. Vamos a ver. Patricia. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Patricia Romero. Actualmente, hace poco empecé a laborar en una empresa de telecomunicaciones, específicamente Claro. Mi trabajo es administrativo, pero me interesa mucho la parte de marketing, ¿verdad? Porque por el nivel de ventas que se maneja ahí, también es interesante aprender algo nuevo y así como otros compañeros que también no saben mucho de esto, igual yo, ¿verdad? Pero me interesa bastante aprender y que también los otros compañeros puedan compartir sus conocimientos. Claro que sí. Muy bien, Patricia, bienvenida, excelente. Vamos a ver quién más. Next. Rapidito. Aquí me está escribiendo, permítanme. Camisa azul. Ah, sí, por ahí creo que hay un nombre equivocado. Dice Xiomara de Pérez y hay un caballero con camisa azul. Me dicen que si se pudiera poner el nombre. ¿Cuál es? Dice aquí Paola, de corporativo, que conectarse con un nombre según Dewey. Ahí está César Pérez, hoy sí. César, cuéntanos sobre usted. Lo siento, es que estamos con mi esposa. Mi nombre es César, ¿verdad? Yo me dedico a la contabilidad, también pues un poco al Excel financiero. Ajá. Tengo un canal y tengo una página en Facebook, pero no sé mucho, ¿verdad?, de redes sociales. Entonces me interesa entender eso, ¿verdad? Cómo posicionar una marca, cómo incrementar las ventas y todo eso, ¿verdad?
Entonces, mi interés es eso. Prácticamente estoy nulo en el marketing y entonces me interesa mucho. Ok, perfecto, excelente. César, bienvenido. Muy bien. ¿Quién más? Rapidito, chicos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para conocernos un poquito mejor, ¿verdad? Porque vamos a armar grupos de trabajo y todo eso, ¿verdad? Entonces, para saber quién está con quién y todo ese rollo, ¿verdad? Okay. Vamos a ver. ¿Quién más? Me voy a presentar yo. Dele. Mi nombre es Aida Marisol Martínez. Sí, por el momento no estoy laborando. El conocimiento de marketing es nulo totalmente, pero interesada en el tema. Quiero saber, quiero conocer, quiero aprender. Sí, tengo, anteriormente trabajé en un call center para una compañía de Panamá, en Digicel Panamá. Fui por 8 años, atendí redes sociales, atendí llamadas, ventas, estuve en varias áreas, tengo cierto conocimiento, pero de marketing estoy totalmente nula y me interesa el tema. Quiero saber y conocer también de él. Perfecto, excelente, Aida, un aplauso, bienvenido. Vamos a ver, Xiomara levantó la mano por ahí. Xiomara Pérez, y después vamos con Ricardo Velar. Xiomara. ¿No la oímos? Buenas noches a todos. Pues mi nombre es Xiomara Pérez. Y pues igual que muchos compañeros, pues no sé mucho acerca de este campo, ¿verdad? Pero quiero ayudar en la página que tiene mi esposo en toda esta área del marketing digital. Ok, perfecto. Un aplauso. Eso, Ricardo. Vamos con Francisco después. Ricardo, sí, Velar. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Velar y bueno, no tengo conocimiento prácticamente de esta área, solo que soy muy, muy curioso. Ahorita estoy saliendo de una etapa de confort y estoy introduciéndome a esta área más. Buenísimo, una buena oportunidad. Una buena oportunidad para salir de la zona de confort y hacer algo súper interesante. Bienvenido, Ricardo, excelente. Vamos a ver, Francisco, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Hernández, Francisco Alejandro. Okay. Bueno, yo también ando algo lejos de lo que es el tema, porque yo ando en la área de salud, psicología. Okay. Pero la idea es que como cuando me quedé sin trabajo, que no tuve trabajo, entonces tuve un emprendimiento en venta de calzado. Ok, interesante. Ya ese emprendimiento, entonces quedé un poco picado, bro, porque no... Por más que luché, no pude crecer, pues lo que yo hubiese querido. Me faltó un poco de este tema, siento yo, y por eso que quizás ahora no vaya a ser que, pues no, a veces las oportunidades regresan y entonces hay que estar mejor preparado. Uh-huh. Ok, así es correcto, Francisco. Muy bien. Aplauso, muy bien, excelente. Vamos a ver quién falta. ¿Quién falta? ¿Qué nos hace falta? Yesenia Costa, Gloria. Mayra. Ok, yo, Yesenia. Sí, mi nombre es Yesenia Acosta, y entonces igual estoy acá, es mi primera vez que voy a participar en un curso de marketing. Entonces estoy ansiosa por conocer, quiero tener la experiencia, ¿verdad? El conocimiento en esta área. Entonces por eso que estoy acá. Ok, perfecto, excelente, Yesenia. Un aplauso, bienvenida. Muy bien. Vamos a ver quién más. Gloria, Mayra, Nurin, Oscar. ¿Ah? ¿Quién de todos? David, Gloria, díganos. Buenas noches. Pues la razón por la que yo quiero aprender el marketing es porque... Igual que varios compañeros, estoy en lo que es el emprendimiento y me gustaría saber cómo puedo hacer para poder llevar publicidad a los posibles clientes, incrementar ventas. Esto debido a que no cuento con un local, ¿verdad? Entonces mi idea es poder llegar a ellos a través de las redes sociales. Ok, perfecto. Muy bien, Gloria. Bienvenida. Excelente. Eso. Vamos a ver quién más, chicos. Chicos, Mayra. Mayra, cuéntenos. Ajá, hola. Díganos, Mayra. Te oye fuerte y claro. Mayra Mendoza.
Yanira. A Yanira, perdón, yo me iba a hacer, saqué el Mayra. Disculpe, disculpe. Buenas noches a todos. Yo no trabajo en ventas ni nada de eso, soy abogada, pero mi hermana tiene un negocio que es de venta de lácteos. Y yo quiero ayudarla a ella en ver cómo mejora sus ventas, ¿verdad? Okay, y conocer, me parece muy, muy interesante el tema. Y no sé nada de esto, así que me van a tener paciencia y espero, profesor, que usted me enseñe desde el ABC porque no sé nada de esto. Claro que sí, claro que sí. Excelente. Muy bien, un aplauso. Bienvenida, May. ¡Yanira! ¡Yanira! Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más? Chicos, chicos, ¿quién nos hace falta? Crisia, tal vez. Mayra, César, Oscar. Oscar, dele pues. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Oscar. Pues yo igual también tengo un soy emprendedor, tengo negocio de alimentos. Tengo mi diplomado de mexicana, todo, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es aprender. Y esto para mí es nuevo también, marketing digital. Es algo que a mí me llamó la atención mucho estudiar en una universidad, ¿no? Pero por muchos motivos no puedo. Y es que se me dio esta oportunidad, estoy acá, quiero aprender. Realmente ignoro un poco, bueno, mejor dicho, mucho de esto. Ya que uno, ¿verdad?, a su manera trata de crear contenido, ¿verdad?, para generar que alguna venta o llamar la atención de algo, ¿verdad? Pero a su manera, y esto siento que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Y qué bueno que tenemos compañeros. Uy, se le trabó. Compañeros que están adelantados en esto. Y de la mano suya, Roberto, espero que aprendamos mucho, ¿verdad? Ok, perfecto, Oscar. Bienvenido, un aplauso, excelente. Vamos a ver quién más. Rosibel. Yo. ¿Quién dijo yo? Nuri, dele. Yo. Buenas noches, mi nombre es Nuri Martínez, y pues es primera vez, empiezo en esto, no sé nada sobre el tema del marketing, pero sí me gusta, me llama bastante la atención para generar ingresos porque tenemos negocio propio. Ok, perfecto, Nuri, un aplauso, bienvenida, excelente. Gracias. Vamos a ver quién nos hace falta, Aida Marisol, David. Xiomara Ábrego. Mayra. Yo ya Aida. Me presenté. No, ya me presenté. Ah, es cierto, ya se presentó, tiene razón. Vamos a ver quién más, David. Ahí está, el mero mero. Estamos. Cuéntenos. Por aquí queriendo aprender algo nuevo, ya que pues en la vida nunca termina de aprender uno. Aquí es claro para mí también. Y estamos dispuestos para aprender. Es correcto. Muy bien. Excelente. Excelente, David. ¿En qué área trabaja usted o tiene negocio, emprendimiento? Emprendimiento. Ajá. Emprendimiento. Ok, perfecto. Sí. Bueno, un aplauso. Excelente. Vamos a ver quién más. Marcela. No sé si ya se presentó Marcela. ¿Estuvo? Ya me presenté. Ah, vaya. Ok, perfecto. Sofía. Xiomara Ábrego. Ajá. Mi nombre es Sofía Calderón, soy contador y auditor, y tengo mi firma de auditoría, y como veo que me sale más trabajo así online, entonces por eso es que decidí estudiar marketing con ustedes, ya que me brindaron la oportunidad, gracias. Perfecto. Excelente, Sofía. Un aplauso. Bienvenida. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Ya para ir arrancando. Ya casi terminamos. Por ahí. Ajá. Estefanía. Hola, buenas noches. Mi nombre es Estefanía Hernández. Yo trabajo con una empresa de publicidad. Okay. Y bueno, en el tiempo de la pandemia, en ese año, estudié un curso de diseño gráfico. Y al siguiente año estudié fotografía publicitaria, pero sé que el tema de la publicidad es
bien grande. Entonces, quería aprender acerca también del marketing, que tiene mucho que ver con claro, todo esto, ¿verdad? Y pues igual que varios compañeros, no sé nada de marketing, pero sé que ayudaría y abonaría bastante al conocimiento para poder crecer más y poder aprender. Excelente. Gracias. Excelente, Estefanía. Un aplauso. Bienvenida. Vamos a ver, Xiomara. Encienda su micrófono, que lo tiene apagado. Buenas noches. Buenas noches. Hoy sí, ya con todos los poderes. Me costó entrar porque sí no me daba paso, pero acá estoy. Sí, logré escucharle ahí que está en la presentación, ¿verdad? Correcto. Y pues mi nombre es Xiomara Barahona y estoy con los deseos de aprender marketing. También soy nueva, pues no sé de marketing. Y pues estamos todos dispuestos a aprender. Ok, perfecto, Xiomara. ¿Dónde trabaja usted? Dice que es emprendimiento. Tengo okay. Una tienda en línea. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que vende? Carteras, cosméticos, perfumes. Okay, ya nos va a ir presentando. Un aplauso, un aplauso, aplauso, aplauso a todos. Claudia, Lisette, no sé si se presentó. Sí, ya me presenté. Ah, va, perfecto. No sé si alguien más hace falta, chicos. Si no, pues continuamos, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Profe, una consulta. Dígame. En la plataforma que vamos a ocupar, ¿es similar a la de inglés corporativo o vamos a utilizar la plataforma de Classroom? No, es la de inglés corporativo lo que se va a utilizar. De hecho, para allá iba ahorita a explicar. Ah, vaya. Ok, vaya, vamos a ver. Esa duda ahí. Sí, esta es la plataforma que se va a utilizar, ¿verdad? Aquí más o menos una cosa similar a esta, donde dice marketing digital. Se accede. Y aquí va a tener el acceso a una buena parte del material. Una por semana. Son va a traer material. Entonces, descargable ahí. Sí, material descargable. Y aparte de eso, al final le voy a pasar la presentación que yo tenga. Sí, al final del curso, excelente. Para que ustedes la tengan también, para que ustedes la manejen. Y aparte del material descargable que aquí se puede, que ya vamos a llegar a eso. Entonces, aquí, en cada sección hay un laboratorio. Quiero ver a ver si está aquí un laboratorio. Por ejemplo, nos metemos acá. Rocibel, díganos. Yo estaba revisando, la plataforma. Y no sé si yo no la puedo usar o no sé qué pasó, pero los videos que hablaban acerca del marketing mix eran iguales todos y no veía lo que se supone que tenía. Bien, contenido. A mí también. De hecho, era ese video el único que me salía. Vaya, ok, aquí les explico. Que no todo, la han habilitado, ¿verdad? No, lo que sucede es lo siguiente, que cada video, o sea, cada clase, o sea, ahorita mismo se está grabando lo que estamos haciendo. Entonces, esa es la clase que se va a grabar. Por ejemplo, tenemos acá, esta de acá, que sería que es el marketing, que es la clase de hoy. Se está grabando este video y se va a subir a esta plataforma. También va a estar en la plataforma de YouTube. Ahí lo van a encontrar. Cada video, cada clase que vayamos haciendo se va grabando y se va subiendo. ¿Sí? Entonces también se va a subir en la plataforma. Es decir, el día de mañana o pasado mañana, ya este señor de bigote ya no lo van a encontrar, sino que van a encontrar el video que estamos grabando exactamente hoy. Y aquí tenemos pues 4 clases grabadas, que va a suceder así. Y tenemos el laboratorio, que se hace cada fin de semana, cada jueves, en este caso cada jueves. ¿Ok? Aquí también tenemos lo que es material de apoyo, que es un material que vamos a irlo intercalando con el material que yo voy a estar utilizando, y se puede descargar. Y como les digo, pues al final de del curso, pues voy a mandar el material que estemos utilizando para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Si no es que ya vamos a ver. Entonces, aquí está básicamente todo lo que vamos a ver. ¿Ok? Durante lo que es el curso, son 33 páginas, más o menos. Así que esto básicamente sería lo que es la plataforma. Aquí tenemos también el progreso. Es decir, cómo van a, por ejemplo, acá, en el laboratorio 1, si pasa el 70%, pasa, ¿verdad? Laboratorio 2, laboratorio 3, y así va, y hasta el final, ¿verdad? Con el 70-80%, pues pasan el curso, ¿verdad? Y aquí le van poniendo el score de cada uno, esta parte de acá, en la plataforma.
¿Ok? Por acá. Justo. Algunas cositas de estas no están constantes. No, no hay información, pero lo más importante es lo que acabamos de ver. Pero lo más importante es eso, el curso, el progreso y el material de apoyo. Eso es lo más importante. Lo demás creo que se lo mandan por correo electrónico. Así que, bueno, antes de pasar a otra cosa, vamos a pasar lista rapidito. Y empezamos. Aida Marisol. ¿Está o no está? Ahí está. Perdón, presente. Está. Todo. Ok. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ana Ruth Fuentes. Presente. Muy bien. Ana Yanira Mendoza. Presente, profesor. Perfecto. Boris Ernesto López. Boris Ernesto. No está. Bueno. César Augusto Pérez. Presente. Muy bien. César Reinaldo Rivas. César Reinaldo. No está. Ok. Claudia Lizeth Velázquez. Claudia Lizeth Presente. Excelente. Cristian Chávez. Aquí, profesor. Perfecto. Fernando Enríquez Roja. Presente. Enrique, perdón, no es Enrique. Francisco Alejandro Hernández. Francisco Alejandro. Presente. Presente, excelente. Muy bien. Vamos a ver quién sigue. Gabriela Elizabeth. Guzmán. Gabriela. Presente, profe. Muy bien. Vamos a ver. Next. Sería Gladys Sofía Calderón. Presente. Gracias. Gloria Elizabeth Linares. Presente. Gloria. Presente. Ok. Muy bien. Jesús Arnoldo. Acá. Ok. Kenia Astrid Martínez. Acá, presente. Ok. Mayra Roxana Pilorio. Ok. Noé Nehemías Rodríguez. Presente, profesor. Perfecto. Nuri Mabel Martínez. Presente. Ok. Oscar Baltasar Meléndez. Presente. Okay. Patricia Lizeth Romero. Presente. Bien, Ricardo Antonio Avelar. Presente. Perfecto. Rocibel Marisol Hernández. Presente. Bien, Estefanía del Carmen. Presente. Bien, Xiomara Belloso. Presente. Ok, y Xiomara Elizabeth Ábrego. Presente. Ok, Yesenia Guadalupe. Presente. Ok, Xiomara Belloso, una pregunta. ¿Bernadette es apellido o nombre? Es nombre. Ah, ok. Curiosidad. Bueno, vamos a ver. A mí no me mencionó, licenciado. No lo mencioné, quiero ver. Francisco Orlando. Sí. Déjame ver. Fíjese que no está acá. Y a mí tampoco. Usted tampoco, quiero ver. A mí tampoco me mencionó. Tampoco mencionamos. Vaya, vamos a ver, regálenme sus nombres. Voy a pasar el dato ahorita. Marcela. Marcela, Patricia, Aguilar. Emma, Francisco. Orlando Olivares López. Francisco Orlando Olivares López. ¿Quién más? David Alejandro Calderón. David Alejandro Calderón. Gloria López. Gloria López. Vaya, pero me voy a pasar el dato ahorita. Antes que se pase. Paola. Oh.
apuntar en la lista. Ya Marcela, Marcela, Patricia, Aguilar. Francisco, Orlando, Olivares. No. David Alejandro Calderón, ¿verdad? Sí, así es. Alejandro Calderón. Y Gloria López. Perfecto. Ya pasamos el dato, me doy el día de mañana para ir ahí. Excelente, chicos. Bueno, vamos a arrancar. Ya comencé con el curso, que es lo que vamos a ver en estas 4 semanas. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estas 4 semanas? Aquí no sé si ven la presentación. Sí. Bueno, empezamos con la parte del marketing. Las primeras 2 semanas nos vamos a enfrascar a ver netamente marketing. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de personas que se dedican al marketing digital, ya sea agencias de marketing digital o personas que lo hacen de una manera freelancer, solo conoce la parte técnica, es decir, cómo montar la campaña, cómo hacer el ads, el anuncio, cómo configurar Google Analytics, cómo configurar Google Ads, el Business Manager de Facebook, eso lo hacen muy bien. Pero donde falla la mayoría es la parte de marketing. Es decir, si estamos hablando de marketing digital, tiene que haber marketing también, ¿okay? Entonces, las primeras 2 semanas vamos a enfrascarnos a ver quizás la parte... para que tengamos una idea de qué es marketing, cuáles son las estrategias de marketing, en qué consiste el marketing, ¿sí? Y cómo lo podemos aplicar ya en la parte digital, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver las primeras 2 semanas. Las otras 2 semanas nos vamos a dedicar netamente a la parte digital, a ver diferentes herramientas, entre ellas, pues, ya mencioné Canva. Vamos a ver también, si no me equivoco, MailChimp, que es un CRM que nos ayuda buenísimo, muy bueno para poder hacer campañas de email marketing, o un retargeting, que también se le conoce retargeting a la parte del marketing digital, que es un retargeting, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos la parte digital. Vamos a ver también lo que es el Facebook Manager, el Business Manager de Facebook, que es donde está centrada ahorita este curso, aunque sí, también adicionalmente vamos a ver un poquito de Google Ads, y vamos a ver rapidito Google Analytics, ¿verdad? Que son herramientas de analítica. Es importante la analítica. Una de las cosas muy fundamentales dentro del marketing digital es la analítica, ¿sí? La analítica. Es decir, una de las ventajas es esa, que podemos analizar datos. Por ejemplo, aquí tenemos datos que nos han arrojado, ¿verdad? Las plataformas en esta presentación. Por ejemplo, los azules son los clics, los rojos son las impresiones, las amarillas son las llamadas que hubieron desde la landing page, y estas son las llamadas que surgieron de una sola vez desde el celular, ¿verdad? Acá, las verdes. Bueno. Entonces, esto es analítica, ¿verdad? Aquí nos podemos tomar un montón de acuerdo a estos resultados, podemos tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos ver que el presupuesto de aquí fueron $700 para alcanzar 246 clics, de los cuales tuvimos casi que la mitad, más de la mitad de conversiones. Esto es algo bien raro de ver, esta analítica de acá, porque por lo general son más clics. Es decir, para lograr esta cantidad de leads se le conoce como prospectos. Es decir, lo que hace el marketing digital es generar prospectos, ¿sí? Los califica. Pero perdón, profe, por ejemplo, ahí ya estamos hablando ya de estar pagando una campaña publicitaria de marketing. Correcto, así es. Vea, para poder obtener todos esos datos ya es como lo que yo a veces he trabajado para algunas personas. Vea, yo soy clara, ¿va? ¿Quieres publicidad orgánica? Vos sos... Uy,
solito tienes que rebuscarte por hacer la identidad ya a Facebook, ¿verdad? Okay, okay. Entonces, entonces ahí ya ves esos datos, ya te los tira directamente también Facebook, Instagram y las demás aplicaciones, ¿verdad? Porque ya ahí ya va como que uno pagadito, ¿verdad? Exacto, entonces, es bien interesante porque, como le digo, el marketing, o sea, son un montón de ramas de contenido, ¿verdad? Entonces, ahorita digamos que vamos a ver, digamos que todo casi que completo, pero como más como las generalidades, ¿verdad? Claro, sí. Primero vamos a ver la parte del marketing y luego nos vamos a la parte digital. Porque ese es el error que tiene la mayoría, ¿verdad? Completa las dos cosas. Ah, eso estaba viendo ahorita que me llamó bastante la atención. Así es. O sea, la mayoría solamente maneja la parte digital, no maneja la parte del marketing. ¿Cómo? Y aquí tenemos más analítica. Pero esto lo vamos a ver a medida que vayamos en el curso. Ok. Y vamos a empezar con la parte introductoria sobre el marketing. Y vemos el origen del marketing. ¿De dónde salió el marketing? Bueno, en 1902 aparece el primer registro histórico del marketing cuando el profesor Jones de la Universidad de Michigan utilizó por primera vez el término marketing, ¿sí? Pocos años más tarde, la disciplina fue creciendo hasta alcanzar su autonomía e independencia en el año 1911. Es decir, que hasta el año 1911 sostuvo digámoslo que se constituyó en sí el marketing. Aquí me estaba preguntando Gloria, ¿a qué se le llama prospecto? Sí, se le llama prospecto a un cliente potencial, así es. Es decir, alguien que yo clasifico como mi posible cliente. Eso es un prospecto. Alguien que yo clasifico. Y vamos a ver las clasificaciones. Cómo segmentar el mercado. Cómo crear el buyer persona. Todo eso. Vamos a ver. ¿Y qué es un buyer persona? Poco después, en 1914, Lewis Weld sacó a la luz la primera investigación científica sobre el marketing. Estamos hablando de hechos del marketing, ¿verdad? Tan solo un año más tarde se editaría el primer libro de marketing de la mano de Ark Wilkinson Show. Ahí empezó el marketing, ¿verdad? A fluir. Ahora bien, ¿qué es el marketing? Bueno, hay varios conceptos de marketing. Aquí hay uno bien interesante, que el marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. ¿A qué me refiero con redituables? Que no vuelvan a comprar, ¿sí? El marketing identifica necesidades y deseos no realizados. Define y mide, cuantifica el tamaño del mercado identificándolo y el lucro potencial. Y todo eso es lo que hace el marketing. Es decir, nosotros tenemos un producto o servicio. ¿Hacia quién va dirigido? ¿Ok? ¿Hacia quién va dirigido? Y ahí es donde entramos en la identificación del mercado potencial. ¿Ok? Que vamos a ir viendo eso poquito por poquito, ¿verdad? Ahora bien, hay varias definiciones de marketing. La verdad, un montón. Usted en Google dice definición de marketing y le van a aparecer millones de páginas sobre definición de marketing. Esta es nada más una. Otra podríamos decir que es un sistema total de actividades de negocios diseñado para fijar precios, hacer productos, distribuirlos a un mercado para satisfacer sus necesidades y las metas organizacionales. Esa podría ser otra definición de marketing, ¿verdad? Hay un montón de definiciones de marketing. Esta, por general, esta está bonita, que es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor. Son tres cosas importantes. Explora, crea y entrega valor. Hoy en día nosotros nos enfrascamos en entregar valor. ¿Qué tipo de valor le estoy entregando a mi prospecto, a mi cliente? ¿Sí? Ok, ¿qué tipo de valor les estoy entregando? Hay una diferencia entre costo, precio y valor. ¿Sí? No es lo mismo. O sea, valor es qué tanto vale lo que yo le estoy entregando. Y quizás no necesariamente hablando de términos monetarios. Sino, por ejemplo, si yo entrego una información valiosa, lo puedo entregar gratis. Pero ¿qué tanto vale para mi cliente? ¿Qué tanto le va a ayudar a mi cliente esa información que yo estoy entregando? ¿Ok? Entonces, eso es entregar valor. Arnoldo, díganos. Hola, muchas gracias. Entregar valor también consiste en... Se me acaba de escapar.
va más con la emoción, va más con el sentimiento, la entrega de valor. Exacto. Eso quería decir y se me había escapado. Ok, Arnoldo, muchas gracias. La verdad que es cierto, todo tiene que ver con las emociones. Todo tiene que ver con las emociones. La parte de la entrega de valor es muy, muy importante. Yo le voy a contar una experiencia que yo pasé hace como unos 4 meses. Okay. Va, yo vi la publicación, te acreditas, te regalamos el certificado de marketing, ¿verdad? Tenés que estar en las clases, tenés que hacer la práctica porque nos tocó hacer un anuncio publicitario, compartirlo, retuitear, etiquetar al maestro, ¿verdad? Y chivo, ¿verdad? Aprendimos todo y lo demás, pero en la misma de la gratitud del programa, compra el paquete de $45. Okay. Y me inscribí en la Academia de Marketing. Pero no es lo mismo con una clase acá, sí, ¿verdad? Yo tengo mi paquete y puedo entrar, ingresar, ver videos, ver los contenidos y todo lo demás, ¿verdad? Aprendí en el momento de la clase en vivo. Pero no, o sea, eso es el concepto del marketing de ellos, es la misma emoción que le dan a uno del aprendizaje y de que pues sí, le dieron el diploma a uno. Entonces, prácticamente generaron de un solo la venta. Y al final nos terminaron amarrando, comprando el paquete y pues sí, ¿verdad? Entonces, al final fue un reembolso, ¿verdad? Para la academia. Y no solo tanto eso, sino que también dentro de ahí mismo nos dan la oportunidad de capacitarnos. A mí por cuestión tiempo, pues yo no he tenido el tiempo de capacitarnos para seguir vendiendo paquetes. O sea, ellos ya están en otro nivel, ¿verdad? Entonces, pero es como cuando usted regala en una tiendita, ¿va? Vaya, mira, hoy 24 le voy a regalar la manta de las tortillas porque es mi cliente, ¿verdad? Entonces vos sabes que estás dando eso porque sabes que es tu cliente fiel, tu fidelizado, ¿verdad? Por decir algo así. Entonces vos sabes que le das al que ya lo tenés, pero sabes que ese cliente va a regresar y te va a volver a comprar. Entonces, más o menos así, enfocado en lo que es, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Como nos durmieron y todo, ¿verdad? Pues ahí lo tengo, ¿verdad? El curso, pero de igual forma, yo he aprendido así más que todo y me gustan más los cursos así como los que estamos ahorita, porque ya lo vemos ya detalladamente y tenemos nuestras horas específicas donde solo vamos a estar. En cambio, en esos cursos hay más de 3,000, hay 4,000 personas. Entonces, es mentira que vamos a tener un estudio personalizado como el que estamos teniendo ahorita. Claro. Pero, como le digo, eso es una regalía con premio del reembolso de que vas a regresar con ellos y les compraste, ¿verdad? Que fue una buena estrategia de marketing, ¿verdad? Porque al final casi todos terminamos comprando el paquete y fue así como la oportunidad ahora, ¿verdad? Hoy te quedan $39.99 y el curso vale $2,000, ¿verdad? Entonces, pero es una oportunidad que solo ahorita, ¿verdad? Compralo ahorita y ¿verdad? Y ahí estaba. Okay. Entonces, el objetivo de esto es prácticamente, ¿verdad? Cualquier tipo de producto que podamos vender, como los emprendedores que están ahí, pues este curso les va a servir bastante para generar el marketing digital al cliente que quieren llegar en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó esa experiencia hace 4 meses, ¿verdad? Me durmieron, ¿verdad? Pero al final, pues siempre aprendí, ¿verdad? Ok. Excelente. La verdad que la venta es netamente emocional, ¿verdad? Netamente emocional. Crisia. Y yo quería, para regresar al tema del valor. Okay. En mi caso personal, como yo traigo encomiendas de Estados Unidos, de los hermanos lejanos, a nuestros hermanos del Salvador, para mí ese es un tema muy sensible. Claro. Porque a mí se me puede perder un par de zapatos de $5, pero para la gente el fin del mundo. Sí. Entonces es el tema del valor sentimental. O yo llevo de aquí a El Salvador, allá una rigua que aquí vale 50 centavos, pero ese valor a la gente de Estados Unidos es incalculable. Entonces claro, me imagino que por ahí claro. El tema del valor. Sí, eso tiene que ver, ¿verdad? Esa es parte del valor, tiene razón. Sí, es. Rosibel. Escuchando lo que dice la compañera Crisia, con respecto al valor y lo importante que es en el área que ella trabaja, ¿verdad? Lo que ella trae para los hermanos de aquí de El Salvador. Sí, de hecho,
el marketing engloba un sinfín de cosas, porque tal vez la mayoría de personas creen que marketing es, tengo este producto, lo quiero vender, lo voy a distribuir, y realmente engloba productos, servicios, atención al cliente, porque una persona que sabe desarrollar bien el marketing no se enfoca solo en las ventas, se enfoca en la satisfacción del cliente, porque realmente esa es el objetivo. Así es, el objetivo es exactamente satisfacer al cliente y de una sola vez también las metas organizacionales, ¿verdad? Las dos cosas. Es un ganar-ganar, es lo que se está buscando con estrategias de marketing, ¿sí? Ganar-ganar, que el cliente gane y que la empresa gane. Los dos ganan, ¿verdad? Vamos a ver, sigamos. Está interesante. Está interesante. Vamos a aprender muchas cosas acá. Vamos a ver. Aquí tenemos el enfoque del marketing. Y por aquí quizás nos vamos a quedar y vamos a continuar el día de mañana ya hablando ya netamente de marketing. Vamos a dar primero un pequeño repaso de dónde surgió el marketing, que ya lo estamos viendo, y cómo fue evolucionando el marketing hasta lo que tenemos hoy en día. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cuál fue esa evolución del marketing? Y luego vamos a continuar desarrollando el marketing mix, que son las famosas 4P, producto, precio, plazo y promoción. Vamos a irlo desarrollando. Y luego nos vamos a poner a ver estrategias de marketing de cada una de las 4P. Luego también vamos a ver lo que es el buyer persona, es decir, cómo segmentar el mercado. Y de ahí sacar la estrategia del buyer persona, que la vamos a ir explicando. Entonces, básicamente eso es lo que viene en la parte de marketing. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo claro como lo chata? Como el chocolate. Solo un pequeño aporte. Dele. Que estoy entusiasmada y espero aprender bastante porque a mí me encanta bastante esto. Y de hecho en la universidad, en lo que he visto, realmente estamos enfocados a las cuestiones de estadísticas, contables, de cómo hacer campañas de marketing. Y pues siempre estuve interesada más en este tipo de... enfocarme un poco más en este tipo de información, que claro, sí me lo brindan, ¿verdad? Pero yo quiero algo más especializado. Sí, aquí vamos a profundizar en algunas cositas, ¿verdad? Aquí no va a ser tan general, sino que sí va a ser general, ¿verdad? Para que tengamos el conocimiento global, pero vamos a profundizar en ciertas cositas, ¿verdad? Importantes e interesantes. Así que, bueno, llegamos hasta acá, chicos. Nos vemos el día de mañana. Adiós. Primeramente Dios. Y que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Pasen feliz. Gracias, feliz noche.